hermanos, aleluya. Vamos a tomar nuestras Biblias. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Leemos desde el versículo 11. Éxodo 13, desde el versículo 11. Dice así: Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo. Como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y si mismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz, y también redimirás el primogénito de tus hijos. Vamos a orar un momento. Señor Jesucristo. Queremos agradecerte esta oportunidad que nos das de poder, Señor, reunirnos, dedicar un tiempo, Señor, de todos nuestros quehaceres aquí en la tierra para las necesidades naturales. Somos conscientes, Señor, que la necesidad de nuestra alma es más urgente aún. Y te agradecemos que nos permitas tiempos así y que nuestro corazón pueda cada día, Señor, poder estar más firme en su determinación de saber invertir, Señor, en nuestra alma, nuestro tiempo, esfuerzo, sacrificio, cualquier, Señor, parte de esta tierra que podamos, Señor, emprender, pues no tendrá sentido si nuestra alma no es atendida. Y te agradecemos porque sabemos, Señor, que en tu palabra hay provisión abundante para la esfera de nuestra alma, lo cual, Señor, es lo determinante en realidad para nuestro mundo visible e invisible. Gracias por este momento que nos das. En el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Aleluya. Eh... Seguimos con nuestro tema. Toma el librito y cómelo. Vamos a... Ver aquí muchas cosas, por cuanto estábamos mirando, ¿no? Como es que este tiempo de Esmirna eh, es tan determinante para la obra del enemigo, porque todo lo que el enemigo hizo, si en este tiempo de Esmirna no tiene éxito, es como un agricultor, toda su siembra, ¿no? Eh, que ha hecho? Si pues no es bueno el cultivo, difícil tendrá una buena cosecha. Entonces es en ese proceso donde el enemigo trabaja arduamente para que pueda tener efecto, pueda tener éxito su gran cosecha. Ahora, nosotros nos damos cuenta cómo es que Dios vino, dejó a su iglesia. El enemigo trabajó de tal manera para jalarlos. Ellos estaban en lo correcto, esa iglesia del libro de los hechos. Ellos estaban en lo correcto. Pero Satanás trabajó para jalarlos. De lo correcto, de, de ahí de la iglesia apostólica, el eh, ojaló hacia Épeso y así sucesivamente hasta que termine en la Odisea. Y nosotros vivimos en un tiempo donde, donde todos los procesos se han pasado, donde todos los logros del enemigo que ha hecho en esta tierra, pues están en escena. sí Porque lo que estamos viendo no es una advertencia que el enemigo eh, hará en la tierra, ya está. Somos llamados a salir de eso nosotros debemos regresar, salir y regresar y regresar hasta regresar a la iglesia apostólica y para eso ha venido este mensaje todas esas funciones estamos infectados con ello por eso es que es importante mirar minuciosamente todo eso porque de ahí tenemos que salir de todas aquellas cosas nosotros somos llamados a salir allá ellos no estaban, empezaron a ser jalados los de, los de la iglesia apostólica nunca estuvieron en esa edad de Éfeso pero esa generación eh, primera murió entonces Satanás trabajó de tal manera que ahora los jaló, a ese tiempo donde ahora hay dos simientes, pero ese día de jamás estuvo en el tiempo de Esmirna, ¿se da cuenta?, entonces Satanás fue trabajando, no contento con ese logro, los jaló a Esmirna y así sucesivamente hasta aquí, y nosotros hemos venido a la, al final de la generación donde el diablo ha hecho lo que ha querido ya con el pueblo de Dios, y Dios suelta en este día un mensaje para mostrarnos cómo el diablo nos ha traído aquí, en otras palabras, para darnos el mapa para decir mira por dónde les ha traído, ¿Se da cuenta? Mira todo lo que hay que vencer, mira todos los logros del enemigo. Él tuvo logros con ese grupo allá, que después que se fueron los apóstoles, esa iglesia apostólica empezó a recibir esa simiente Y su logro de Satanás llegó a ser Éfeso. Él tuvo logros en, en, en cada tiempo. Éfeso es Pérgamo. Entonces Dios viene a proponernos ¿ve? salir de eso, pero no vamos a salir huyendo. Salir de estas cosas no se puede salir por huida. No se puede salir nada más físicamente. Como, como el profeta del primer Éxodo vino para sacarlos de Egipto, no iban a salir huyendo. No basta solamente decir me voy de paseo. Ellos tenían que primero destruir el poder que los tenía prisioneros, enfrentarse a ello y esa guerra la tenía que pelear Dios. Por eso que Dios envió su palabra para hacer guerra, no a todos esos poderes que impiden nuestro regreso hacia allá. Lo importante es que ellos clamaron a Dios y querían regresar. Ya no estaban contentos con la condición en la que estaban porque la amo los, los cada día los esclavizaba. ¿No? Hoy día igual dentro de usted se establece un clamor, ya no quiero más, ese amo, el amo de, 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 de soberbia, el amo de mundanalidad, el amo de, de religiosidad, de todas esas cosas cerradas, de cobardía, de tibieza, pero hay momentos donde usted clama, Dios ya no quiero eso. Entonces Dios desciende, desciende con su palabra para libertarlo, pero primero tiene que hacerse guerra contra eso. Entonces Dios viene con un mensaje para mostrarnos, mira todo lo que el enemigo ha hecho, mira sus logros, mira sus ataques, mira. ¿Ve? Y tú tienes que pelear con ello y vencerlo, porque él no va a soltarnos así por así, ¿no? Entonces con nuestros hechos nosotros vamos a mostrar que queremos regresar allá. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas y vemos estos logros allá, simplemente es para ver cómo tomó lugar, cómo empezó todo lo que aquí está, cómo empezó, ¿sí? Entonces uno entiende cómo eso se estableció y esa, eh, estamos entendiendo la condición de la que Dios nos va a sacar, de la que Dios nos quiere sacar. Por su palabra, entonces cuando vemos esas cosas, por eso que es importante que escarbemos muy adentro, muy minuciosamente. Cuando usted lava una ropa, no solamente le echa, mira a un lado y ya está allá, no, usted lo da vuelta, lo mira lo, por todos lados, usted quiere que todo esté limpio. Igual es cuando nosotros nos damos cuenta que en cada tiempo Dios hizo sobre salir ciertas escrituras que hablaban para ese día. Y en este día nosotros queremos mirar las escrituras que Dios envió en este día que revelan el plan del enemigo, pero también cómo regresar. Por eso que no solamente estamos viendo los logros de Satanás, estamos viendo cómo sacarlo fuera de escena. sí. Y tenemos gran expectativa, gran expectativa porque la bondad de Dios ha provisto aquello para regresar. El deseo de Dios está disponible para ello. Entonces tenemos gran expectativa que cada hermano logre su liberación total. Muchos ya de una manera parcial han derrotado ciertas cosas, pero nos damos cuenta que el trabajo del enemigo es un trabajo de dos mil años. Y nosotros nacimos ahí, nacimos bajo ese mundo de pensamiento, crecimos bajo padres que estaban presos de catolicismo, presos de denominacionalismo, y, y esos padres estaban presos nacieron bajo un hogar que también estaba preso de inquisición y así hacia atrás, de paganismo. Entonces. Eh, esas cosas pues muchos inconscientes nos han quedado las cosas de niño las cosas de, de adolescente de joven de la sociedad todos esos espíritus ah, 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 se han establecido ve su, su cierta cierta realidad en nuestra vida entonces Dios viene y envía su mensaje para decirnos quiero liberarte entonces pero esa liberación no será in, una imposición sino es Dios viendo y mostrando mire, esto está mal quieres cambiar se da cuenta por eso le digo, salga, vaya, salga, vuelva a mirar las escrituras y póngalo en acción. Póngalo en acción, porque funciona. Entonces, observe, voy a leer aquí. Eh, en el mensaje, ¿cómo puedo vencer? ¿Cómo puedo yo vencer? Para mostrar un, put, un punto. Aleluya. Entonces, el párrafo 33 del mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? El párrafo 33. Voy a leer un poquito aquí. Dice, ahora, hablamos en Apocalipsis el capítulo 3, en las edades de la iglesia. Repitiendo una edad de la iglesia. Pero ahora, yo pudiera tomar este texto con la ayuda del Espíritu Santo, predicar, escuche, sobre él 100 años. ¿no? Yo pudiera tomar este texto nada más ¿no? de, 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 de las edades de Apocalipsis y predicar sobre él 100 años. 100 años de un solo texto. Yo ¿No? te dice ¿por qué? ¿Será posible eso? ¿Por qué? Dice, y nunca predicar 100 años y nunca sacar lo que está en él completamente. Porque en este texto, como los otros textos de la Biblia, están atados, están todos atados juntos. Entonces, cada escritura, si usted toma una escritura sobre todo en este día escrituras que se nos enfatizó en el mensaje para este día. Si nosotros lo tomamos y lo tomamos seriamente, eso va a atar todo el resto de la escritura. Cada texto está conectado con toda la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, siendo que son verdades que nos revelan nuestra condición, porque la condición natural suya usted puede rápido salir, cambio mi ropero y ya está, bueno, dejo la cosa mundana y ya dejo de frecuentar las religiones, la vida de afuera. Claro, la condición física. ¿Sí? Pero qué el mundo ve usted de su entendimiento, de su pensar, de su des, des, desear, de su ánimo, de su, de, de su naturaleza, de su carácter, de todo, todo el mundo grande, el mundo interior suyo, sí. Entonces muchas cosas nosotros adentro no lo consideramos nada malo, porque en este mundo vivimos en una cultura donde solamente es malo lo que la persona tiene hacia afuera, solamente es malo lo que la persona hacia afuera. Pero cuando usted se encontrara con Dios, Jesús viene y no mira, porque cuando vin, venía y, y siempre enviaba a los profetas los miraba, nada malo afuera. Como Jesús dijo, nada malo hace. No, dijo, soy sepulcro blanqueado, lleno de huesos de muertos, solo en patrón por fuera. Pero, por qué de malo estamos haciendo? Entonces, nosotros tenemos que salir de la cultura del ver humano, de la cultura del entender humano, del actuar humano, del pensar humano, hacia el mundo de la verdadera realidad. Porque es una cultura que se bombardeó, se bombardeó, y se ha tomado y se ha hecho ya y se ha establecido. Se piensa así, se cree así, se actúa así, se camina así. Se ha establecido. Si piensa que así es. Entonces vivimos en un mundo donde solamente nosotros nada más, si, si, no, si no conocemos, no entramos al mundo de la palabra de Dios, pensamos que nada más cambiar las cosas naturales, ya está el cambio, no Señor. Porque nosotros al regresar a la Biblia nos damos cuenta que eso no cambia en realidad nada para Dios. Si solamente el cambio es natural, para Dios no cambió nada, porque recuerde, había, no hacían nada errado, no eran borrachos, no eran nada, y Jesús dijo, estáis lleno de huesos de Los comparó con lo peor: sois unas tumbas, ¿eh? unos sepulcros blanqueados eso no les di, y, y, no dijo y se da cuenta que era más terrible más bien se fue libertó por ahí a la samaritana libertó a este gadareno pero ni, casi ninguno de la religión ningún líder pudo ser libre por qué porque la, por la forma de pensar que se estableció dos mil años de trabajo de satanás a través de estas unciones que ya están en la tierra bien trabajadas bien establecidas crean en nosotros una forma de pensar equivocada un pensar errado un ver errado, un entender errado. Entonces, nosotros nada más, automáticamente, usted va, se embriaga. Ay, que he hecho lo malo, he hecho lo malo. Porque solamente le han convencido que lo malo está allá afuera, haciendo lo natural. Pero nunca nosotros empezamos a entender, ¿ve? Como dijo el profeta, la gente se lava de todo, pero no se lava la conciencia, no se lava el pensar y todo por el estilo. ¿Ve? Como dijo alguien, se lava los, 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 los dientes, la cara, los ojos el cuerpo pero nunca, nunca, te, nunca vamos y buscamos lavarnos el cerebro lavarnos de detergente para ello porque pensamos no está sucio ahí está toda la sociedad. Jesús acaso no dijo ¿Eh? lo que contamina al hombre sale de adentro todas las cosas afuera son consecuencias de lo que está pasando, de la desgracia que está pasando en el interior de la persona en el mundo interior de la persona es, 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 esas cosas que allá afuera suceden que el hombre opere en el mundo visible, son solo consecuencias de lo que de la desgracia en la que se encuentra el hombre en su interior. ¿Sí? Y es ahí donde no hay psicólogo, no hay médico, no hay quien pueda ayudarlos. Cuando usted va en esa realidad, ahí recién usted le da valor al mensaje. ¿Sabe por qué? Porque no hay quien lo pueda ayudar. Y el tiempo, muchas veces ya con el tiempo cambia. No, usted con el tiempo tal vez puede dejar la religión, esa religión de allá, entra a otra religión, puede dejar su vestimenta, puede dejar de tomar, de fumar, de embriagarse. Y puede a los ojos humanos, usted decir no hago nada malo. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que quiere pensar así, que todo lo malo es lo que se hace. ¿Se da cuenta cuando vino Jesús? Por eso que se molestaron con él. ¿Qué nos has hallado haciendo? ¿Robando algo? Ah, incluso ellos se fueron y dijeron, ¿estás mal Jesús? Hallaron errores en Jesús en vez de Jesús hay en ellos. Físicamente hallaron errores en Jesús en vez de que Jesús ahí en ellos. Si fueron dijeron, error, tú no te has lavado las manos para comer. Y tus discípulos tampoco. Está mal. Porque por fuera ellos tuvieron mucho cuidado por fuera. Pusieron mucho cuidado por fuera. Esa es la cultura que hoy vivimos, la cultura de usted de hoy, la que ha sido establecida hoy, la forma de pensar de hoy, la forma de ver de hoy, la estableció quién? Pues el diablo. A través de un arduo trabajo. Y en eso todos estamos afectados. Todos estamos afectados porque ni ambiente usted ve a alguien hacer algo, cuando usted lo ve o escucha, oye, qué terrible, ¿no? Qué malo, qué horrible. Pero se da cuenta que lo que pase por dentro a nadie le interesa, a nadie le pregunta, nadie se pregunta. ¿Por qué? Porque hay un sistema de pensar que no viene de Dios. Hay un sistema de pensar que por dos mil años Satanás ya lo ha logrado. Hay un sistema de ver que Satanás ya lo ha logrado. Hay un sistema de entender que Satanás ya lo ha logrado. Hay un sistema de oír, de sentir, de actuar que Satanás ya lo ha logrado. Estamos en ese mundo. Ahora a ser sacados, pues, a otra forma de pensar. Y el que estamos, en el que estamos mezclados y metidos, es el de este mundo. Es de abajo. Pero Dios viene con el libro abierto y dice, cómelo. ¿Por qué? Es necesario que profetice una vez más. ¿Por qué? Hay necesidad de liberación, hay necesidad de libertad entonces cuando nosotros miramos estas cosas dice el profeta ¿cómo es que debemos entender un solo texto que Dios nos apunte si solo nos hubiese apuntado un solo texto para este día, si tal vez solo dijera Malakías 4.5 tomáramos eso nomás y con eso podríamos predicar, el profeta dice 100 años y todavía no tocar todo lo que tiene no es exagerado porque usted mismo está moviendo y eso poquito nomás Llevamos por tema 58, ¿no? De, 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 de este tema. Y yo sigo predicando, Entonces, mira, usted va a ver que vamos a regresar a vuelta ahí, de esa edad nada más. Y eso que no me estoy yendo ahí en el traslape del segundo sello. ¿Por qué? Cuando usted realmente le toma en serio a Dios y empieza a mirar, usted empieza a darse cuenta de verdad que toda la Biblia está conectada, todo texto está unido a toda la Biblia. No es nada aislado. ¿Se da cuenta? Si usted agarra, le jala y le parten la uña, todo el cuerpo lo siente. usted solo sienten cuando es parte de la uña, pero cuando es por acá el oído, no. Todo está conectado al cuerpo. Todo toda verdad está conectada Sino que hay ahora verdades que nos van a mostrar nuestra condición. Verdades que nos van a revelar nuestra condición. Entonces, una forma de pensar ya establecida. Ve. Y de esa manera, nosotros caminamos e interesados pero recuerda, debemos tomar, debemos tomar, debemos tomar entendimiento de nueva realidad en nosotros. más que las cosas naturales, debemos entender que todos los días, aparte, aparte de, 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 de lavarse los dientes o lavarse la cara y todo por el estilo, aparte de eso, necesitamos lavarnos nuestro interior. y eso es más serio. y si, si eso no se lava, no cambia. porque está lleno de gérmenes. Y por dos mil años se trabajó para que se establezca. Dice así ¿no? uno, dice en la Biblia, que dice Efesios 5. Cristo pagó el precio para que la iglesia pueda lavarse. Y no una limpieza común, sino lavarse de tal manera que sea santa, gloriosa, sin, santa, sin tacha y sin mancha y sin arruga. Y lavados por qué agua? No lo puede lavar agua natural. No lo puede lavar gente natural. Por eso Dios envió su palabra para lavarnos nuestro interior. Y usted debe dejar de, mire, cuando usted mira a alguien en lo natural, ¿no? Y tal vez viene toda la cara sucia y usted dice sucio, ¿ves? Viene sin peinarse la hermana por ahí, qué sucia es hermana, ¿sí? No, la ropa toda rota, tú dices qué sucio, y, y igual con los hombres, qué sucio, ¿no? Pero hermano, sin la palabra de Dios, qué sucios. Pero eso lo decimos, no, es alguien que se atreverá a creerlo. Cuando alguien se atreve a creerlo, entenderá, estoy sucio, estoy asqueroso. Estoy maloliente, detestable, lleno de inmundicia y no sociedad común, sociedad del infierno Y mi mundo interior. Todo lo que hizo el diablo en Éfeso, todo lo que hizo el diablo en el mundo, hasta la Odisea y después de que se vuelve el profeta, todo eso de ahí yo soy llamado a salir. Soy llamado a salir. Entonces, mi ver no es el verdadero, mi entender no es el verdadero. Estoy, estoy en un ver que Satanás estableció. Mire, la gente se escandaliza, dice lo que la, lo que el hombre, lo que la ciencia hace es del diablo. Lo que, lo que es afuera no contamina, dijo Jesús. Pero, pero el diablo ha establecido la forma de pensar suya y mía, la estableció el diablo. La forma de pensar en la que hemos nacido y vemos. Porque, porque si usted examina, ¿no? ¿a quién le interesa mirar el mundo interior suyo o de alguien? No, porque no está ahí nuestro pensar eso. Solamente miramos lo, lo de afuera. Cuando hay algo mal afuera, ahí sí decimos sí, eso está mal. Se da cuenta porque es un pensamiento, pero si el otro pensar lograr establecerse, usted entendría que es real que alguien sin la palabra de Dios anda miserable pobre y desnudo. Pero pero en la cultura en la que vivimos solamente cuidamos la desnudez natural. Pero quién la estableció que solamente cuidamos esa? ¿Quién la estableció? Porque desde Génesis Dios no la estableció. Desde Génesis Dios la combatió. Cuando usted va a Génesis, ¿ve? Ellos ellos se vistieron en lo natural. Se vistieron en lo natural. Observen Génesis. Satanás una vez que tomó la lugar la caída ahora Satanás Trabajó para que solamente tengan cuidado en, un, en lo natural Que su pensamiento, su deseo y todo sea en lo natural Observe Génesis 3 tomó lugar la caída, pero observe de, de quién es El trabajo no de que solamente ay, tengo que vestirme Tengo que comprar no puedo salir tal vez la gente no Puede desnudarse afuera y todo por el estilo y parece normal, ve, que solamente se hacía la preocupación. Satanás lo ha reducido, el pensar verdadero se lo ha reducido al. Es como, es como que, ve, es como que, ¿no? A, a usted nada más le dijeran: Mira, lo que le pertenece a usted es un carro. Pero nada más, es como que a usted le entregaron tan poquito del carro, como que una llanta nomás del carro ya. Tan poquito. Y usted contento nada más con la llanta. Así así se ha reducido nuestro pensamiento de tan grande se ha reducido un poquito tenemos un poquito nomás del pensar natural obviamente también te, no, no tiene que haber solamente no, no, no puede salir la gente afuera desnudos obviamente no puede salir la gente sucia y todo por el estilo pero dices un poquito nomás del, del pensar completo todo lo demás se acabó ve, observe aquí cuando dice la Biblia tomar, tomó la mujer en el verso 6 de su fruto comió y lo dio a su marido. Entonces dice el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delatarse. Observen, y a mí tomó lugar el pecado. ¿Qué pasó? Sus ojos se abrieron. ¿Se abrieron a qué? A que solamente lo natural les importe. Ah, vamos a coger la A, a coser las hojas de higuera. Se, se abrieron a otro mundo. Sus ojos se abrieron del mundo de Dios, se abrieron solamente al mundo de Satanás. Desde ahí Satanás ha trabajado para que el hombre se quede en la forma de ver de él, en el deseo de él, en el pensar de él, en el hablar de él y en el actuar de él. Entonces, ¿dónde se da cuenta? Cuando, cuando la gente se abrió sus ojos y de ahí en adelante entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, pero hermanos, solamente que cogieron hojas de higuera, hojas de higuera cubrirá la desnudez de su alma. Ah, estaban desnudos en ambos lados, estaban desnudos solo en el cuerpo, también estaban desnudos en el alma. También estaban de nuevo, ¿ve usted en su relación con Dios? Pero les importó eso? No. Desde que el pecado entró, solamente les importó las cosas naturales, el ver natural, entender natural, el lenguaje natural. ¿Dónde empezó el mundo en el que estamos hoy? ¿Dónde empezó en Génesis? ¿Solo que hoy se ha hecho más poderoso? Es el mundo de Satanás. Por eso Dios viene en un mensaje, nos trae un mensaje para regresarnos al mundo de Dios, al ver correcto. ¿Dónde empezó? tomó lugar a la caída. Ah, entonces ojos se abrieron de ambos. Conocieron que estaban desnudos es cierto estaban desnudos pero se da cuenta se dieron cuenta que Estaban desnudos completamente por eso que hasta en lo natural se da cuenta que, 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 que la mujer entiende Que para que le vaya bien en esta tierra no tiene que vestirse completamente Igual el hombre y todo sale por ahí a la calle no vestidos completamente Pero eso nada más es un paralelo que en la vida cristiana Satanás lo quiere así si nosotros nos movemos al mundo de la vida cristiana Satanás, ¿quién nos, si, si nos movemos bajo el pensar de Satanás En el cristianismo, ¿qué nos interesaría? Solamente que no estemos haciendo lo errado en lo, en lo visible, en el mundo natural Nada más de eso nos preocuparíamos Cuidado que esté tomando, cuidado que esté eh, mintiendo Cuidado que esté haciendo cosas erradas Si yo solamente me interesa eso me, me he metido otra vez al mundo del diablo Se da cuenta que nada le interesó El mundo de su relación con Dios Observe. Dice: ¿conocieron que estaba de nuevo? Entonces cosieron hojas se hicieron delantales. Y ya está, solución, solucionado. ¿Eso que vieron? Ah hermano, escuche estas cosas. Satanás solo permite que usted vea el problema que usted mismo lo puede solucionar. Y, y hacerle creer que eso, que eso arregla su solución con Dios, el que usted puede solucionar. Satanás solo le permite a usted ver que el problema es aquello que usted sí puede solucionar. Y le hace creer que eso Soluciona su problema con Dios Y tú dijeron, hoy estamos desnudos No hay problema, lo podemos solucionar Y pensaron, ya nuestro problema con Dios está resuelto Que nosotros lo hemos solucionado El problema con Dios no lo puede solucionar Cosas naturales Para que se solucione ¿eh? La relación con Dios El problema con Dios, se da cuenta que cuán difícil era Tuvo que descender Dios del cielo Tuvo que pagarse un precio, ellos pensaron Facilito es, hojas de higuera, Problema resuelto Así piensa la gente, uh, facilísimo, a la iglesia, dejo de tomar, de fumar, de embriagarme, ya está, problema resuelto. ¿Se da cuenta? ¿Qué cosas, hermano? Como nosotros podemos ver en la palabra de Dios que nos señala cómo toma lugar estas cosas. Por eso es. Por eso es que, al mirar aquí, dice, se hicieron delantales. Pero cuando Dios vino, ahí está, ellos contentos en eso. Entonces Dios vino, Dios vino y ellos oyeron la voz de Jehová que se pasearon en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de Dios entre los árboles del huerto. ¿Se da cuenta? Ahora la presencia de Dios, no, 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 no. No, oh, es difícil. Ahora, no dice que lo detestaban. Le tenían miedo. Se escondían. ¿Cómo que está resuelto? ¿Por qué cree que la gente solamente quiere arreglar su vida natural? ¿Y por qué cree que su relación con Dios, su relación con la palabra de Dios, no se vuelve contundente? ¿Por qué cree que abunda la ignorancia de la palabra de Dios? Simplemente es porque la gente vive en el ver del diablo, en el pensar del diablo, en el sentir del diablo nada regula, dice, en esto vas a vivir, esta es tu nueva forma de pensar, esta es tu nueva forma de ver, esta es tu nueva forma de actuar. Mira, según el ver que yo te permito, esto es pecado. si sí, esto es pecado. Pero tú lo puedes solucionar. Si sí, yo lo puedo solucionar. pues ¿No es cierto? Hermano, nuestra relación con Dios, usted no lo puede solucionar. Por eso Dios en este día, sabiendo que usted y yo no lo podemos solucionar, Él vino trayendo la solución. Toma el librito y cómelo. Él vino trayendo la solución, porque la solución no lo puede hacer el ser humano. Así nos diga: Ya ven, nada más, con, con, congrégate, ser religioso, acepta un predicador y ya está, son los problemas resueltos. No se solucionó en Génesis, ellos no lo pudieron solucionar. Entonces, cuando Dios vino, ¿se da cuenta? Es otro mundo. No podían, no podían ver usted ustedes tener compañerismo. ¿Cómo usted ve las cosas de Dios? Se da cuenta, vivimos en un mundo, donde, en una cultura, si la predicación es un poco buena y presiona y habla contra la cosa errada, se da cuenta que la gente automáticamente, ellos hablan exactamente como allá en los días de los 10 espías. Ellos dicen, uy, ¡Qué difícil la prédica, uy, que está fuerte, está fuerte, está terrible la prédica. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque bajo ese pensamiento, Satanás busca pensar que las cosas de Dios, lo sobrenatural, es imposible. Vivimos en esa cultura. Entonces, Él dice: ¿Y tu relación con Dios? Ya todo está predestinado. Él es Dios de amor. Ya él, él entiende, ya. Y Él respeta lo que yo hago. Si yo digo que estoy vestido, estoy vestido. Si yo digo que soy salvo, estoy salvo. Si yo digo que tengo el Espíritu Santo, tengo el Espíritu Santo. Si yo digo que me voy al rapto, me voy en el rapto. Si yo digo. No se condiciona ahí. Porque el profeta en este mensaje de Esmirna nos toca un punto clave aquí. En el párrafo 58 de la edad de Esmirna. La, el libro de la ciudad de la iglesia, la ciudad de Esmirna. El párrafo 58. Dice, la iglesia de Esmirna, si había ido con la corriente, ¿se da cuenta? Empezó a pensar como los demás, a ver como los demás. ¿Por qué? Porque usted, yo ver diferente, solo yo ver diferente cuando todos están viendo de otra manera. Porque el cristiano empezaría a mirar desde el mundo de vista que Dios ve. ¿Se da cuenta cuando Amós fue allá a Samaria? Dice: Era el tiempo más próspero de Jeroboam II. Oh, hermano, la, 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 eh, Samaria, la capital. Y, impresionante, bendición y prosperidad. Y cuando dijeron, viene por ahí ese profeta, dijeron, uy, se va a quedar con la boca abierta por, por las calles, los edificios, la prosperidad y los carros que tenemos. Cuando llegó y miró y empezó a traer juicio, dijeron, ¿qué te pasa? Entonces el profeta dice, Amós no miró la prosperidad, no miró el mundo natural en el que vivían, te diagnosticó la relación de ellos con Dios. la relación de ellos con Dios entonces no es escuche estas cosas dejar de tomar me trae relación con Dios ir a la iglesia me traerá relación con Dios seamos sinceros busque Biblia si eso le tendré relación con Dios pensamos que sí se da cuenta pensamos que sí o porque me pongo a orar o algo a clamar dijo el profeta vaya ve como claman esos paganos con tanta sinceridad que se entran por carbones encendidos hasta la Piernas y, 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 y allá y debajo grandes aires soplando esos carbones rojos, y son tan sinceros que, que, que no se les quema ni un pelo, nada. Pero, pero el diablo, son cosas que el hombre lo puede producir, y el diablo quiere atarnos, el diablo quiere atarlo a usted, quiere atarme a mí en lo que el hombre puede producir. El diablo quiere atarle a usted en el pensar que el hombre nada más puede producir, en el pensar normal que usted siempre ha tenido. Quiere atarle a usted en el desear normal que siempre usted ha tenido. Quiere atarle a usted en el lenguaje normal que siempre usted ha tenido. Quiere atarle al diablo a usted en el ver normal que siempre usted ha tenido. Pero Dios quiere desatarlo al ver que nunca ha tenido, al oír que nunca ha tenido, al desear que nunca ha tenido, Y al actuar que nunca ha tenido, al propósito que nunca ha tenido. Nunca, a lo que Dios nos va a llevar, nunca hemos estado ahí, porque somos consecuencia de edad tras edad, de dos mil años de degradación, que el diablo ha hecho con el ser humano, degradación en su pensar, degradación en su desear, degradación en su actuar, en su entender, muy degradado como Tomó. Los reinos de esta tierra de oro se lo llevó a hierro y barro, lo degradó. El oro, mucho valor, menos valor. Los medo persas, mientras siguen a la mano del diablo, menos valor el bronce. Mientras siguen a la mano del diablo, menos valor el hierro. Y mientras siguen en la mano del diablo, menos valor ahora, hierro y barro. Así como ha he hecho en lo natural, exactamente. trabajo con la iglesia. Una degradación sobrenatural. ¿Se da cuenta? Una degradación. Entonces, ¿qué es? Dice: Esta edad de Mira se fue mirando, se fue con la corriente. En otras palabras, dejó que su pensamiento se amolde al, al común, al que todos piensan. ¿Se da cuenta cuando Jesús estaba en la tierra, el pensamiento de Jesús no era nada como ninguno? Dice el profeta: era un místico aquí, porque él no era de este mundo, él no era del mundo de esclavos, era el mundo de la vida eterna, era el mundo de la verdad, él era el mundo de la libertad. Aleluya. Entonces cuando hablábamos con él, es cierto que digo el reino de los cielos es semejante a esto y todo era profecía su lenguaje. ¿Se da cuenta? Todo su lenguaje era profecía. Entonces cuando nosotros miramos estas cosas, ve, él trabajó con sus discípulos y lo sacó a ellos también del ver natural, lo sacó al ver de él. Ellos empezaron a entrar a un ver que nunca han visto, que nunca que nunca han operado ahí, a un entender que nunca han operado ahí, a un desear, a un actuar que nunca han operado ahí. Jesús los sacó hacia eso. ¿Se da cuenta? Pero pasado el tiempo, dice Satanás que los jaló una vez más con la corriente. Entonces ellos en lo natural seguían tal vez yendo a la iglesia, seguían limpios, no hacían nada, pero en su entendimiento, en su, en su, en su mundo interior, ya no eran lo mismo que la iglesia que empezó, que dejó Jesús. Ahora eran, se estaban con la corriente, pensaban como los demás, actuaban como los demás. ¿Dónde está el logro de Cristo? ¿Ve? En lograr sacarnos de aquello cuando el pecado reina, ¿Qué es ya nuestras ojos de se solucionan, Entonces, ¿cuál es el problema? Hermano, tengo un problema. Problema, solución. Hablar con el pastor en la oficina, problema resuelto. ¿Se da cuenta que la solución siempre no es de este mundo? La solución es sobrenatural. Pero igual queremos nosotros dejar que nuestro mundo, recuerde, ¿ve? necesitamos una realidad en nuestro mundo interior. Entonces, cuando nosotros vamos de aquí en adelante, tenemos que entender, necesitamos una lavada, pero de las buenas, de la mejor de las mejores. No solo de dientes, no solo de ojos, de cara. Pero hay que no está no solo como un dicho, como algo urgente. ¿Y sabe por qué? Porque Dios lo ha provisto, el agua, el la gente para nuestra no limpieza. Cuando el hombre es limpio por dentro, por fuera ve otras cosas. ¿Se da cuenta? hablo otras cosas Por eso dijo el profeta Déjame hablar con alguien te diré Realmente lo que es Esa persona, la iglesia de Esmirna Se había ido con la corriente ¿Qué? Lejos del original ¿Cómo irse lejos? Se volvió Al mundo de los humanos Porque Jesús dijo vosotros entiendan Que, 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 que este predicador Jesús no Cuando, se, cuando empezaba A predicar su en iglesia, entiendan Vosotros no sois de este mundo Se miraban entre ellos, ¿y de dónde somos entonces? estáis pero entonces estáis en el mundo que es una cosa como yo estoy en el mundo pero yo no soy del mundo sí bueno tú si sí no eres vosotros tampoco sois y, y le repetí una vez sí otra vez y otra vez hasta que al final no somos de este mundo tuvieron que creérselo Jesús viene a enseñar no sois por eso que no puedes pensar como los demás por eso que nunca habrá resultados para nosotros porque queremos operar como los de este mundo Así no funciona. Es como que usted quiera el bote hacerlo operar en un mundo que no es de él, como los, las, las autopistas. Ahí no va a funcionar. Tal vez aventándolo por ahí rodará un poco. ¿Se da cuenta? O el automóvil quisiera hacerlo funcionar en el mar. No, o arriba en el aire. Va a tener problemas. Por eso que los, la, 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 la consecuencia y la causa de todos los problemas en nosotros es por causa. De que nosotros queremos superar nada más en un ver que está aquí en la tierra, en una forma de ver que está establecida, no por Dios, por el diablo, en, un, en, un, en una forma de entender que está establecida, que ya está en la tierra, pero que no es de Dios, el diablo la estableció. Entonces, de esa manera, nada más empezamos a pensar que haciendo las cosas que yo puedo hacer, con eso Dios me va a aceptar. Vaya a la Biblia y usted encontrará que todos aquellos que operaron no eran aquellos. Aquello que, lo, que, los, que los liberó, aquello que los sacó, no era aquellos que ellos podían hacer. Raúl, fue libre por lo que podía hacer. Ella podía jugar su vida, ella podía irse ¿ve? Y, y ponerse a favor de los espías. Pero quién podía evitar la destrucción milimétrica de todo. Todo se destruyó, menos su casa. ¿Quién podía hacer eso? No he podido recibir el mensaje. ¿Se da cuenta? Trabajar con el mensaje. Hacer el arca y todo por el estilo. Pero ¿quién podía cerrar la puerta de tal manera en donde todos se acaban y el arca no? Observe. Observe David. David podía tal vez ir, él, pelear, ¿no? Y, y, y atacar a Saúl y atacar esto. Él no, él jamás hubiese logrado ir al trono. Pero... David para ir al trono se requería lo sobrenatural. Se requería gente que crea lo sobrenatural. porque qué no podía llegar al trono en lo natural? Porque David es tipo de Cristo. Y el reino de Cristo no es natural. Tiene que ser sobrenatural. Entonces aquellos, aquellos que lo creyeron, ¿por qué lo creyeron? Porque lo habían perdido todo. Porque estaban decepcionados de esta tierra. Porque todo les fue mal. Entonces se les propuso una nueva vida Se lo creyeron, lo desearon Porque dijeron no tenemos nada que perder Y las comodidades muchas veces Aquí nosotros el buen trato y tantas cosas Nos atan y nos ponen contentos Y no desesperados por una nueva realidad Pero cuando ellos desesperaron Por esa nueva realidad Entonces el poder sobrenatural vino en ellos Y su pelea no era natural ¿Quién puede? Quién, ¿Un solo hombre con espada? Bueno con, con armas si sí puede matar 800 tal vez Y eso si no lo matan más rápido sí, Porque todos los demás estaban armados también pero con espada se da cuenta y acabar con 800 otros con todo un ejército eso no era natural Lo que lo llevó a David al trono no bastaba fuerza natural, fuerza natural no lo podía llevar a David al trono Porque nosotros y el mundo de Dios no puede funcionar en lo natural Adán y Eva rápido fueron jalados por el diablo a creer que lo natural soluciona las cosas Solucionó, Dios vino y le dijo: ¿Dónde estás? ¿Se da cuenta que eso no solucionó nada? Ellos empezaron a huir. ¿Sí? Eso no pudo solucionar nada. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, podemos ver: dice la iglesia se si había ido con la corriente lejos del original. Estoy en el párrafo 58, ¿no? Lejos del original. ¿Cuál era el original? Completamente sobrenatural. Hermanos, Jesús descendió y no les mintió, porque él los creó. Él los creó y les ha, y les ha dicho, "Vosotros no sois de este mundo." Pero ¿qué les hacía no ser de este mundo? ¿Su cuerpo? ¿Su cuerpo era como los demás ¿sí o no? El cuerpo suyo también es como los demás, el diablo usará eso que sus ojos ven para engañarlo. Pero, ¿qué le hacía fuera de este mundo? Su, su, su mundo interior. Si su mundo interior era cambiado, eso les colocaba en otro mundo. Si el mundo interior de ellos era cambiado, eso les colocaba en otro mundo. Y el mundo interior de ellos fue cambiado por enseñanza de otro mundo, por enseñanza de Jesucristo, por enseñanza de la palabra de Dios, que también lo enseñaban los sacerdotes. Pero ellos le enseñaban con el enfoque errado, como también enseñan religiones y denominaciones, porque se lo aprendieron de otros hombres. Pero cuando nosotros miramos el mensaje del séptimo ángel Se da cuenta que él solo fue un canal por el cual La enseñanza vino del cielo Y cuando miramos lo que vino del cielo Esa enseñanza cuando entra dentro de usted Y tiene efecto en su pensar, en su desear, en su entender En todo ello le saca a usted de ser un agente de, de este mundo a, a una de otro mundo Porque no era sus cuerpos la que cambió de Pedro No era sus cuerpos el que cambió de Tomás, de todos ellos ¿Qué es lo que estaba cambiando? Su entendimiento, su instrucción. ¿Se da cuenta? Era la que venía del cielo. Cuando el hombre nada más, por eso es que es tremendo, dice, Satanás trabaja de tal manera, ¿para qué? Para que entren al púlpito gente que Dios nunca llamó, porque de esa manera sería el hombre estudiando y el hombre enseñando. Y el hombre no puede cambiar al hombre. No puede tener efecto. Pero si usted y yo somos sinceros, que Dios envió su palabra y tiene un plan. Y tomamos este tiempo y aprovechamos cada vez que nos reunimos para enfocarnos en el énfasis del mensaje, que sabemos que vino del cielo. Entonces lo que viene del cielo sí puede cambiarnos. Aleluya. Dios descendió del cielo, entonces los cambió. Y cuando ellos fueron allá, observe, dice, Dios vino y les dijo, El versículo 8. Oyeron la voz de Jehová, Génesis 3.8. Génesis 3, Oyeron la, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ah? Me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién Señor que estaba desnudo? Observe: solucionó su problema de desnudez. Lo que ellos hicieron, no solucionó. Por lo tanto, hoy día, al mirar toda la Biblia, las cosas que nosotros hagamos no va, no va a bastar. Eso no va a arreglar nada con Dios. Cuando lo que nosotros hacemos lo hacemos con un objetivo de ser, ¿ve? Gente con un corazón listo para recibir lo que viene del cielo, eso sí cambia todo. Entonces usted dice: Quiero estar listo, pero para recibir no lo que el hombre puede dar, no lo que yo pueda hacer, eso no va a pasar nada. Porque ya hay Génesis. ¿Quién estaba tan cerca de la caída? Uno, Adán que vivió en dos mundos. Adán vivió en un mundo sin pecado, en compañerismo literal con Dios. Y cuando cayó, él, sabiendo todo eso. ¿Cómo Satanás trabajó de tal manera? Que ahora Él se confía en lo que hace. Y cuando Dios viene, lo que hace no vale. Hoy, oh, tus hojas de higuera, no vale. Dijo, estoy desnudo. Dios descendió a de Génesis para probarnos a nosotros que las cosas que hagamos, por más que lo hagamos con sinceridad, por más dice, estoy desnudo, voy a solucionarlo. Solucionó, dijo, sigo desnudo. En otras palabras, todo este tiempo, ¿qué pasó? Tiempo perdido. No había solucionado nada. La solución viene del cielo. Entonces Satanás sabe. Entonces Satanás empezó a jalarlos con la corriente. ¿Qué es? En otras palabras, empezó a enfocar la atención de ellos hacia las cosas de esta vida. Hacia la forma de pensar, hacia la forma de creer, hacia la forma de actuar de afuera. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Satanás trabajó de tal manera. Que el pensar de Dios, que el actuar de Dios, que el ver correcto, reducir su capacidad de ver, reducir su capacidad de entender, reducir su capacidad y todo su poder, lo redujo. Entonces Adán nada más podía ver pequeño problema y dijo, ah, esto se soluciona rápido. Es como usted mira, tremendo, de repente, 20 centímetros de ruptura de la llanta. ¿Sí? ¿Qué pasaría cuando usted dice, voy a solucionar el problema de la llanta y apenas ve una espinita por acá y esa tremenda ruptura no lo puede ver? Usted solucionado, ya está un buen parche, ya está, solucionado. Y lo demás, a la, hora de, a la hora de hacerlo funcionar, no va a funcionar. ¿Por qué? Cuando uno entra al mundo de Satanás, se apaga todo aquello que usted debiera estar viendo, se apaga todo aquello que usted debiera estar entendiendo, se apaga todo aquello que usted debiera estar pensando, se apaga. Ya no ve, cuando se entra al mundo del hombre, cuando se entra al mundo de lo natural, ya no se ve. Permítame ir a la Biblia para probar eso. Vemos ahí en Génesis y vamos a mirar aquí. San Mateo Capítulo 2 Dice cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Observe. Dice: Ellos, ellos habían visto la estrella cuando Jesús nació. Caminaron dos años, ya sabíamos por el mensaje. Y cuando, y cuando se acercaron a Jerusalén, les traicionó el razonamiento. Jerusalén, Jerusalén, hoy la ciudad de David, la ciudad de Salomón, la ciudad de los reyes, la ciudad del templo. No, aquí tiene que ser. Dejaron de mirar lo que Dios les había provisto. Empezaron a pensar y a razonarlo. Se metieron a la ciudad. Cuando se metieron a la ciudad, hoy, ¿y a ver la estrella dónde está? No hay la estrella. ¿Qué pasó? Espera que anochezca. No hay estrella. Que por dos años le había seguido. En el momento que calcularon ellos humanamente, se les fue lo que había provisto Dios del cielo. ¿Se da cuenta? Se les fue. Y a la otra noche, otra noche, otra noche, nada de estrella. A tal punto, ¿ve? dice el verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Empezaron, dice, a clamar, a gritar, ¿dónde está el rey de los judíos? Ya no hay la estrella. ¿A dónde? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Pero por qué dicen? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Hemos visto su estrella, una estrella nos ha guiado, la hemos visto y ya no está. Entonces empezaron, no hay la estrella, no hay la estrella. ¿Tú sabes dónde está? ¿Tú sabes dónde está? ¿Tú sabes dónde está? Sabes dónde está? Por todos lados. Porque piénselo Dos años caminando, qué tremendo, todos los días sabiendo por dónde van. Tal vez un cerro, atravesando un lago y todo por el estilo. Y ellos piénsenlo tal vez unos ríos, el río se había desbordado, pero ellos no le tenían miedo, sabían la estrella no nos guía a la muerte, porque es la estrella que nos anuncia el rey de la vida. Y lo siguieron dos años con éxito, pero cuando llegaron a Jerusalén, se les fue la estrella. Solución. Pero ¿por qué se fueron a Jerusalén? ¿Se da cuenta? Tal vez iban a pasar, tal vez la estrella hubiese pasado nomás más por el costado, otra vez por otro lado, pero automáticamente lo razonaron, porque la estrella lo hubiese llevado a Belén. Los razonadores dijeron Jerusalén, tiene la historia A ver qué habla de esta ciudad, toda la Biblia Empezaron a, a mirar, habla que aquí fue el rey David Que aquí fue el rey, que aquí fue el, aquí fue el templo Y aquí, ah, aquí tiene que ser Aquí tiene que ser, vamos aquí tiene que ser ¿Se da cuenta? Cuando se trata de la vida cristiana ¿Dónde está el problema? Cuando empezamos a pensar como los demás Razonamiento Yo cómo puedo estar mal? No tomo, no fumo, no emborracho, voy a la iglesia No hago nada malo Seguro que estoy bien. Cuando usted entra a ese mundo, se le va a lo sobrenatural, se le va a lo que Dios provee del cielo. Esmirna navegó con la corriente, empezó a hacer su pensamiento igual que el de los demás. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó Y toda Jerusalén, se da cuenta que el grito de ellos no era así, una callecita decía, o ¿dónde está el rey de los judíos? O si no, por favor, quiero hablar todo este rey de los judíos. No. Toda Jerusalén fue como Bide, en cada esquina. Tal vez divídete, tú grita allá yo acá y por todo lado. Busca cómo puede ser. Dos años de camino y ahora los perdimos. Trubaron toda Jerusalén. Entonces, convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Vieron la profecía. Ah, dice que en Belén. Entonces, dice el verso 7. Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, ida allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, hacedme lo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que les iba a volver a lo sobrenatural? Mientras iban de casa por casa, ninguna casa por casa les iba a volver a lo sobrenatural. Pero cuando fueron a la Biblia, la Biblia dijo en Belén. ¿Cómo? ¿La estrella y la Biblia? Los podían guiar a ellos de la misma manera. ¿Se da cuenta? Lo sobrenatural. ¿Quiere usted lo sobrenatural en nosotros? Simplemente nos suelte la Biblia. Porque cuando ellos volvieron a la Biblia, se dejaron de casa por casa y hasta terminaron en la casa de Herodes, en el que queríamos matar. Terminaron compañeros con el enemigo. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia, el verso 9: Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y cuando se fueron, dice, se fueron, salieron de Jerusalén. Y yeah, es aquí la estrella que había visto en el oriente, ahora iba delante de ellos otra vez. Yeah. Cuando se salieron, de aquello que ellos se metieron por pensar que ahí estaba, se, se, se metieron, ¿me usted, según se razón? cuando se salieron, ahora sí otra vez encaminados por la Biblia, la Biblia dijo en Belén, vamos a Belén como dice la Biblia. Ahí estaba la estrella. Deja que un creyente siga la Biblia. Ahí estará la estrella otra vez. Ahí estará lo que viene del cielo, operando. ¿Se da cuenta? Igual, cuando ellos, cuando vino Dios, cuando vieron, hoy oh, estuve miedo, me escondí. ¿Qué es? Desnudo. Entonces se despojó, entonces pudo otra vez recibir la piel del cordero. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo el hombre entra ahí, hermanos? Porque el hombre nunca ha sido creado, que lo guíe otro hombre. Nunca el hombre ha sido creado que lo guíe en sus sentidos. El hombre ha sido creado para ser guiado por esa estrella, la estrella de la mañana. Cristo Jesús, ¿se da cuenta? Ha sido creado para ser guiado por la Biblia. Entonces, cuando usted mira, aquí podemos volver otra vez al párrafo 58 de la edad de Esmirna. Aleluya. Podemos ver las cosas que toman lugar. ¿Cómo es que Satanás trabajó de tal manera para que en este tiempo tomen lugar estas cosas? ¿Ve? Dice sí. La iglesia de Esmirna se había ido con la corriente, lejos del original. Había llegado a ser híbrida. Se había cruzado así, co, como Eva. Escuche, se había lejos, lejos del original. Ahora aquí está el punto. ¿No? A ver si tenemos tiempo. Bueno, un poquito de tiempo. Dice, se fue del original. Había llegado a ser esto: híbrida. La iglesia, híbrida. Ahora, Satanás lo saca. Lo saca, ve usted, del mundo de Dios, ¿cómo lo saca? La única manera de sacarlos es por hibridación. Por unión falsa. ¿Se da cuenta? Satanás para poder sacarlo, lo hibrida. ¿Qué hace? Ve. Cuando ellos mezclaron, escucha esas cosas, cuando mezclaron lo sobrenatural, la estrella va, va yéndose. Y luego a eso le añadieron, ¿no será Jerusalén? ¿Tú qué dices? A ver, miremos qué dice sobre Jerusalén. Mira, dice la ciudad de David, la fundó David, es donde el templo, oh, tiene que ser aquí. Cuando mezclaron lo sobrenatural con el entendimiento de ellos, se metieron donde no debían. Entraron en un compañerismo con el que no debían, con Herodes. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Satanás logró sacar, buscó por hibridación. Se da cuenta que nosotros somos llamados a salir de ese mundo de hibridación y el profeta dice, ¿cuál era la salida ¿cuál era la salida para esta naranja? Que se le injertó tan hielo, se le injertó mandarina, se le injertó limón, se le injertó todo tipo. De, y, y, esa, y, esa, y ese árbol está produciendo cantidad de frutos, pero no son de él. Y nosotros somos ese árbol que producimos de todo, menos el que debemos producir. ¿Qué debe pasar? De abajo del tronco debe salir una nueva rama. Fuera del injerto. ¿Se da cuenta? Entonces producirá de nuevo lo original. ¿Eh? ¿Qué se había vuelto? Híbrida. Se había cruzado como Emma. ¿Cómo logró Satanás traer a escena a la caída, traer a escena a la desgracia? Por hibridación. ¿Qué fue? La unión. ¿Cómo empezó esa hibridación? Caín, el primer híbrido. Pero Caín fue el resultado de una unión falsa. Dice, la iglesia empezó a ser híbrida. Pero el híbrido es un resultado de una unión ilegal. Y es ilegal la unión del mundo de Dios con el mundo del diablo. Y nosotros hemos nacido en el mundo del diablo. Dios de está perversa. ¿Se dan cuenta? Hemos nacido. Ahora para mostrar esas cosas el mundo en el que estamos. Permítame porque usted lee los mensajes. Que predica el profeta. Y usted se da cuenta el énfasis de esos mensajes, como por ejemplo, el de Satanás, el yo es de la perversa, ¿no? La detestiar del rojo de señalado sobre esos títulos que vienen a escena para mostrar que este es el mundo sin opción, el mundo cayendo a pedazos, la acusación y todo eso. La escritura en la pared y uno dice, el profeta dio títulos. Pero, pero aquí el profeta, él no tiene un mensaje. Él dice que esos títulos no es que lo dio él. Fue a raíz de la apertura de los siete sellos. Dios lo puso. Permítame ir ahí. El mensaje de desesperaciones. Desesperaciones del 1 del 9 del 63. 1 de septiembre. 1 de septiembre del 63. El párrafo 29. El párrafo 29. Aleluya. Damos tiempo para que lo busque cada uno y así podamos beneficiarnos de esto. Párrafo 29 dice. Mensaje de desesperaciones. Escucha esto dice, ahora, fíjense, observe dice. fíjense en lo que ha salido después de los siete sellos. fíjense, tome atención, para que usted entienda el mundo en el que estamos. Fíjense en lo que ha salido después de los siete sellos. Entonces, el profeta empieza a mencionar dice, la unión de la gente, porque predico tiempo de unión y señal. ¿Qué más? Señales de unión. Las luces rojas de los últimos en los últimos días, él empieza a mostrar, fíjense lo que ha salido después de los sellos y empieza a mostrar, a, a numerar los títulos de sus mensajes, ¿no? Tiempo deión y señal, la señal, la destellante de la roja de señal venida y todo ello, ve la señal de las mujeres siendo más bonitas y los hombres que los harían, todas estas señales que el Espíritu Santo está apuntando a algo, escuche, todas estas toda esta, señales del Espíritu Santo, estos títulos son, dice, estos títulos, estas prédicas eran señales del Espíritu Santo apuntando a algo, luego volvemos aquí mismo para la coronación de estos mensajes desde los siete sellos, ¿No? con el mensaje de la señal y se empieza a coronar estas cosas que predicó la señal en la mañana. Para que usted se dé cuenta, entonces Dios envió un mensaje para decirnos: Estás viviendo en el Edén de Satanás. Este es el Edén de Satanás. Este es el Dios que está perverso. Usted dice: Pero no, físicamente, porque el diablo, el diablo dice: Nada está mal. Lo, si es si que están mal las cosas, es porque humanamente usted ve a alguien eh, dejando sus hijos, alguien tal vez golpeando a otro, alguien robando. Eso está mal. ¿Se da cuenta que la gente sabe que eso está mal? Porque Satanás nada más quiere que la gente sepa que eso está mal. Para que de esa manera no se dé cuenta de lo otro grande que está mal. Pero se da cuenta que la gente no trabaja en el problema que lo que está mal en realidad es el mundo de su, de su pensar, de su deseos, el mundo de su cerebro, el mundo de su intelecto, el mundo de su entendimiento. No, eso no se entiende que está mal. Porque hay alguien que no quiere que eso se entienda. Y la gente se sujeta y le dice amén al diablo y se sujetan a lo que el diablo nada más enseña que está mal. Pero usted sea diferente, usted diga, yo quiero ver más que lo que el diablo muestra. Porque de nada me servirá quedarme viendo ahí. Cuando Adán y su novia se quedaron viendo, nada más aquello que el diablo les permitió ver que está mal. Le dijeron, estamos desnudos, eso está mal. Entonces la unción vino y dijo, no se preocupen, esa unción de dónde vino? No del cielo, pues. La unción de yo soluciono mis problemas, yo dejo estas cosas cerradas, yo me he visto con las hojas de higuera, ¿dónde vino? Del infierno. Y cuando nosotros vemos, voy a dejar de tomar, voy a dejar de embriagarme, voy a dejar de emborracharme, voy a ir a la iglesia para, para estar bien. ¿De dónde cree que viene ese pensamiento? Usted entiende todo eso, lo hago por una razón, para encontrarme con aquello que me va a sacar del error, que es su palabra. Fuera de eso solamente es el concepto equivocado. Por eso todo esto que me he venido predicando, ve usted, es una buena base, es una buena lluvia, ve usted, de entendimiento para ahora irnos directo a ese mundo, que sí, ve usted, completará la obra. Donde está el poder. Pero hay que saber cómo funciona. En la hora que ellos, por eso dice, ¿cómo es que es Mirna? Fue galado esa iglesia gloriosa. ¿Cómo al diablo la cambió? Problema falsa. Entonces, esa, ese producto de la unión, que nunca debió haber, haber habido esa amistad en esa manera. Esa amistad, ve usted, primero, de, 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 de la serpiente y, y, y Eva. No debió haberse. Eran especies diferentes. Y luego, cuando se unieron, cuando se mezclaron, cuando llegaron a ser. Unidad, entonces el resultado fue Caín. ¿Qué era Caín? Híbrido. Caín, lo mismo que Esmirna El primer híbrido de Caín. ¿Dónde empieza la hibridez? Con Esmirna ¿Por qué empezó a unirse aquí Nicolaísmo? El Nicolaísmo, la serpiente, empezó a trabajar con la novia. ¿Se da cuenta? Entonces, volvemos ahí. Dice, ella llegó a ser híbrida. Se había cruzado, así como Eva. Usted bien sabe que un híbrido es el resultado de la mezcla de dos especies. Un híbrido es el resultado de la mezcla de dos especies. Nosotros, si nosotros, una vez que aceptamos a ser cristianos, tenemos que aceptar al desafío. Usted lo tiene que aceptar o, o no. O si, o si no, no podría ser de otra manera. Observe aquí en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 17. Dice el verso 13, San Juan 17. Jesús hablando, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Observe, yo les he dado qué? Tu palabra. Les he dado tu palabra. Pedro, ¿y qué te dio Jesús? Sí, me dio un par de zapatos, me dio esto. ¿Qué te dio? ¿No? ¿Se da cuenta? Un carro, un barco nuevo. Eso no le hacía ser de otro mundo. Ve, observe. Jesús dice, yo lo que él les ha dado. Y lo que les dio era para convertirlos de, de un ser de este mundo a un ser de otro mundo. Era para cambiarlos, ve usted, de realidad. Convertirlos de mortalidad a inmortalidad. Mire, mire, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Al darles la palabra de Dios, al recibir ellos la palabra de Dios, les cambió. Ya no eran del mundo. Pero ¿qué pasó si su cuerpo era el mismo? Se da cuenta, el ser de este mundo, el ser de otro mundo, depende de que dentro de la persona reciba lo que es de otro mundo. Por eso que es glorioso cuando nosotros nos volvemos en el énfasis correcto del mensaje que vino de Dios, del mensaje de la palabra de Dios que vino de Él al abrir los siete sellos y cuidamos de no hibridarlo. Si usted lo recibe y no lo hibrida, no lo mezcla. Le sacará usted de ser de un, de un ser de este mundo a un ser de otro mundo. Entonces Jesús dice, les he dado tu palabra. El mundo los aborrece ¿Por qué? Porque no son del mundo. Qué tremendo poder tiene la palabra de Dios. Ahora Jesús, que no es mentiroso, le saca. Entonces Satanás, observe a esta iglesia que llegaron a ser la iglesia apostólica, Satanás los saca otra vez, los jala como lo jaló a Eva. Eva no era de este mundo, del mundo de pecado, pero se lo jaló del mundo de Dios al mundo del pecado. Del mundo de la vida al mundo de la muerte. Y cuando Jesús dejó su iglesia del mundo de la vida, al mundo de la muerte, lo empezó a jalar. Lo empezó a jalar por Éfeso, por Esmernalo y, y, y hasta la Odisea, donde Jesús se ha echado fuera. Y nosotros recibimos un mensaje lleno de todas las inmundicias. Como dice Apocalipsis 18, salir de Babilonia, pueblo mío, porque Babilonia es guarida de todo espíritu inmundo, avezúce y aborrecible. ¿Quién cree que es ese es el lugar de inmundo, avezúce y aborrecible? Babilonia. ¿Cuál Babilonia? Este mundo, este mundo, este mundo en el que vivimos El mundo en el que estamos, el mundo de Nuestro pensamiento, de nuestro deseo Ese es el mundo de, de, toda, de toda inmunda sucede Aborrecible no es un Babilonia natural Porque lo natural no cambia y de esa Babilonia Dios nos va a salir pero Quién puede salir Pero Dios envió los recursos para salir El poder para salir porque lo natural no Nos podía sacar Dios envió lo sobrenatural Para sacarnos de ese mundo de Babilonia de esa guarida de todo espíritu inmundo y ave sucia y aborrecible ¿cuál es? el mundo de un pensar que pensamos como el diablo quiere que pensemos como el diablo piensa que no porque no me emborracho ya estoy bien porque no fumo ya estoy bien. porque voy a la iglesia se da cuenta ay pero si no fuera a la iglesia ya estoy mal pero si no si, si, si estuviera tomando ya estoy mal Si ve si estuviera mintiendo ya estoy mal ¿Quién cree que estableció que nada más eso es malo? ¿Quién cree que lo estableció? Satanás. Redujo el ver que solamente vea eso. Y el otro ver, desde Génesis, no podía ver a Adán, que no bastaba el cubrirse natural y el vestirse natural. Entonces rápidamente usted dice, tengo mi ropa, a ver cómo está dice miren en el espejo. Aleluya, soy una cristiana. Y usted camina con su falda alargada. ¿Sí? El otro su corbata y todo y su camisa y corto, se corta el cabello, se quita los aretes, lo que sea. Y dice, ah, soy un cristiano. ¿Se da cuenta? ¿Quién nos hace pensar así? ¿Quién quiere que pensemos así? Pero cuando uno deja esas cosas, dice, voy a despojarme para llegar a ser un cristiano. Porque sé que si la palabra me encuentra, no me tiene que encontrar con estas cosas. Pero usted no lo hace solamente porque eso lo salva. Usted lo hace para encontrarse con el que lo salva. ¡Sí! Aleluya. ¿Se da cuenta? Ese es el entendimiento que debe venir a nosotros. Así ah, voy a congregarme. ¿Por qué? Porque quiero encontrarme con esa palabra. De un momento a otro puede la palabra de Dios ser hecha clara para mí. Y sí, sí, y sé que solo eso me saca de ser del mundo, de este mundo, al mundo de Dios. No son de este mundo. Y dice, entonces ¿dónde son? Como tampoco yo soy del mundo. Al recibir la palabra, de Dios le coloca, ¿qué poder tiene? Que le coloca desde el mundo de Cristo. ¿Se da cuenta de dónde está el poder? Te das cuenta dónde está lo sobrenatural? No hay otra cosa que lo pueda hacer. Ojedilleras no lo hará, religión no lo hará, vida limpia no lo hará. Y cuando la gente hace eso y en eso se, se reposa, pues es vano. Pero el verdadero creyente tiene todo eso. Pero vamos allá. Tiene todo eso, tiene esa vida limpia, tiene esa, esa actitud correcta, tiene todo eso, pero con una razón: de encontrarse con el que lo va. ¿Ve? Cambiar de mundo Jesús dice No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal No son del mundo Otra vez Como tampoco yo soy del mundo Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad Terminando su ministerio Ahora dice Lo logré Ya no son del mundo Jesús vino a ser Seres de este mundo En seres inmortales Seres de muerte En seres inmortales ¿Por qué? Esa es su especialidad La especialidad de Jesús es esa Tomaron Tomar un caos allá, tomar un caos allá como en Génesis y transformarlo en un Eden. Tomar muerte y transformarlo en vida. ¿En la, ¿No era en el arca eso? Permítame. Para mirar aquí, El libro de Mirna, El párrafo dieciséis. De la edad de Esmirna, porque qué tremenda declaración de Jesús. Ya no son de este mundo, dice, como tampoco yo soy del mundo. Observe, el párrafo 16: dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ahora, estas palabras no son de un hombre. Un hombre, aún así, si pudiera hablar desde la tumba, diría: Yo soy el primero y el postrero, que fue muerto y es vivo, ¿No? que fue vivo y es muerto. Dice. La primera cosa que sucede con el hombre es su nacimiento. La última cosa que sucede es la muerte. Así que no es un hombre el que habla, es la deidad. Porque el hombre Adán, Adán, el primer hombre, recibió vida y la tornó en muerte. Pero este hombre, Jesús, tomó muerte como Pedro. ¿Ah? Tomó muerte como Tomás. Tomó muerte como Felipe, como Esteban y lo tornó. En vida. Ya no son de este mundo, el mundo de la muerte. Ahora son, dice, y no son, están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo. Ahora pertenecen al mundo de él, al mundo de la vida. Tomó muerte, tomando a Pedro, tomando a Felipe, tomando a Tomás, tomando a ellos Tomó esa muerte y lo transformó en vida. ¿Por medio de qué? Les he dado tu palabra. ¿Qué es? Él mismo quiere trabajar con nosotros Quiere trabajar con usted Quiere tomar muerte ¿Sí? Y tornarlo en vida Porque esa es su especialidad ¿Se da cuenta? Pero ¿Dónde estaba la muerte? Sus manos Era pescador Después de que Jesús se fue Volvió a la pesca Y bueno después avanzó Entró a ser un apóstol ¿Se da cuenta? Un pescador de hombres Sus manos no cambiaron Sus dedos no cambiaron No, no Su cuerpo se siguió envejeciendo ¿Dónde estaba la muerte que tomó Jesús? Dentro de ellos estaba la muerte No dijo Jesús por adentro sois muerte Por adentro sois sepulcros blanqueados Blanqueados por fuera pero por adentro lleno de huesos ¿De qué? de muertos, por dentro está la muerte Entonces cuando Jesús viene y toma la vida Toma la vida suya por así llamarlo Que así lo llamamos ¿no? Lo toma usted, está tomando muerte ¿Dónde está la muerte? Dentro de usted. ¿Se da cuenta? Muertos en delicia y pecado, muertos en su pensado, en su deseo. Todo eso está tan muerto que no tiene nada de la vida, no conoce nada de la vida, no decía nada de la vida. Todo está atado a lo que el diablo lo ató. Lo ató, nada más a lo que sus ojos declaran, a lo que ve. Lo ató y dice: Nada más esto es malo. Robar es malo. Tienes que respetar a tu prójimo. Tienes que respetar las leyes de tránsito. Tienes que respetar eh, esto y respetar lo otro y respetar esto. Y nada más. ¿Se da cuenta? Entonces, el que lo transgrede está mal, está con el diablo y al que lo transgrede. Pues, y así uno piensa. Y mire, si ¿sí está con el diablo, porque mira, roba, está con el diablo. Y el que no lo transgrede no está con el diablo. No, sí. Sigue fiel al diablo, más el otro, está transgrediendo la ley es que el diablo ve usted. Permite ver, porque él quisiera un mundo donde la pasen bien y la gente esté contenta y nunca vuelva a Dios. Nunca tenga deseos de una vida mejor. El diablo estaría contento. Entonces uno, pero con nuestra mente dice: No, y ese ya tiene el diablo, ya como roba a su prójimo, como le gusta ser ocioso y no trabajar. Y el otro que trabaja, no, él no, tiene, no está con el diablo, no. El otro que va a la iglesia no está con el diablo, no. El otro que ya nos no, no, él no está con el diablo. Eso ya está con Dios. A eso le llamamos. Pero ¿dónde? Iban a, iban a la iglesia, no toleraban adúltero, no querían apedrear a la mujer adúltera. Y la muerte cabalgaba en ellos. Por eso dice: Babilonia guarida de todo espíritu inmundo, Jesús y aborrecible. ¿Qué es? El primer Adán tomó la vida, lo transformó en muerte. Pero este posterior Adán toma la muerte, toma nuestra vida. Tomó la vida de Pedro. Ahora dijo: Ya no sois de este mundo. Ahora ya no son muerte, ahora son vida. ¿Cómo lo hizo? Instrucción. Empezó a cambiar su lenguaje. empezó a, empe, ¿Se da cuenta? ¿Pero por qué hablas por parábolas? Se empezaron a entender. ¿Por qué? Porque vosotros miren lo que dice la Biblia. Abriré mi boca. Todos los misterios serán declarados en parábolas. ¿Y por qué? Porque en ellos no hay sinceridad porque ellos están contentos con eso, porque no hay, no, hay, no hay jalón para la vida, por eso es que viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Ah? ¿Pero están oyendo y no oyen? ¿Y están viendo y no ven? ¿Por qué? Viendo y no ven su ver. Ciertas cosas nada más que ven y otras cosas no ven y no ven lo que les conviene. Porque si vieran, observe. Jesús dice, se convertirían y yo los sanaría. San Mateo capítulo 13 Verso 10 Entonces acercándose a los discípulos le dijeron ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué? Respondiendo les dijo Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos Más a ellos no les he dado Se recuerda Él, está, él está todavía está en el proceso de tornarlos de, de muerte a vida Y en esos que están saliendo de la muerte Empiezan a preguntarse ¿Por qué por parábolas? ¿Por qué por tipos? ¿Por qué por sombras? ¿Por qué significa esto? ¿Ah? Interesándose en la palabra de Dios de esa manera Están cambiando su mundo de muerte a vida y luego le empieza a decirles, ¿ve? Verso, verso 11. Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ah, hermano, ¿quieres que Dios te dé? Ten más, pues. Hermano, ya conozco bastante, conoce más. Por esto les hablo por parábolas. Escuche, porque viendo no ven. Ah, hermano, cómo, cómo, sí. Satanás ha buscado calibrar el ver suyo. En otras palabras, Él dice: ah, Muy bien, ahora que ya estás bajo mi reino, no me conviene que mires infinito. No, 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 no me conviene que tenga infinito tu mirar, que no tenga límites. Te voy a regular, ahora te va a poner. 30 metros, ¿está bien? Entonces uno va al, allá al. ¿Cómo lo llaman, el de los ojos? Y a examinar su ver. Ah, no, sí, está bien tu vista, sí. A ver, a ver, miras, a ver, hay que medirte a 20 metros. Bien, a 10 metros, sí, a 5 metros. Qué bien, qué bien. Está bien tu ver. Pero hermano, el ver normal no es así. Así jamás fue el ver normal. O sea, el diablo lo ha regulado. Que su ver, se da cuenta abajo. O ¿Se entender? Todo lo ha regulado, todo lo ha bajado su potencia. Pero Jesús viene y abrió la llave, hermano. ¡Oh! Aleluya. ¿Se da cuenta? Son las cosas que la palabra de Dios contiene. Y, de, y, y es tan impresionante que uno, cuando mira, ¿sabe, ¿sabe qué? Es imposible que la palabra de Dios se quede sin resultado. Es imposible cuando vemos esfuerzo, sacrificio y valentía de cristianos empezando a encenderse en sus corazones. No, 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 no. no. Dios va a proveernos estas cosas. Por eso dice: ¿Por qué? Ellos viendo, lo no ven. Oyendo, se da cuenta el ver, el oír, el entender. Y así sucesivamente todo se lo ha regulado. Satanás dice: A ver. ¿A dónde? A 50 metros y ya está lo que te conviene. Ah, ya. Tú tienes que ver lo que no te conviene. Y tú solo tienes que ver, Satanás. Digo, solo tú tienes que ver lo que a mí me conviene. Y nosotros vemos, en un, vemos lo que Satanás quiere que veamos. Entendemos lo que Satanás quiere que entendamos. Y de esa manera se estableció una cultura. Una cultura de ver las cosas. Y pensamos que sí si son. Hermano, hay un mundo más allá de ese ver. Y es el mundo que nos conviene ver. Hay un mundo más allá de se oír, hay un mundo más allá de se entender, hay un mundo más allá de se pensar, hay un mundo más allá de se pensar que usted vive, de se oír que usted, doy, de desear de, 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 de que usted desea, de actuar que usted actúa, hay un mundo más allá y ese es el que Satanás ha buscado poner un velo. Antes tenían el velo para no verlo errado, hoy tienen un velo para no tenerlo correcto. ¿Se ¿Te da cuenta? Fueron velados hacia el mundo de Dios, antes estaban velados hacia el mundo del pecado. Hoy son velados hacia el mundo de la vida. Jesús vino a romper el velo del diablo, ¿ve usted? ¿Se da cuenta? Y fueron tan velados hacia las cosas erradas que ahora están mirando, porque no se puede mirar las dos cosas. Cuando usted pone su mirada en una, pues automáticamente el otro velo se establece. Y cuando usted mira, quiere mirar el mundo de Dios y a la misma vez el mundo del diablo, no puede. Se cierra el mundo de Dios. Porque cuando ellos miraron el mundo del diablo, se cerró el mundo de Dios y ya no podían ver. Pero cuando Jesús lo volvió al mundo de Dios, ¿se da cuenta? que se cerró para ellos el mundo del diablo, ya no lo podían ver. Hoy oh, una mentirita, no, ya no lo queremos ver eso. Ananías dice, "Mira fuera de escena." Dos velos. cómo empezó a calarlos de esas cosas? Entonces, el ver es detenido. Entonces dice, de esa manera, observe Dice el verso 13. Por eso les hablo por palabra, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído iréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha engrosado. Satanás ha trabajado arduamente, los ha engrosado, los ha hecho torpes. Oh hermano, esa es la condición en la que estamos. Torpes. Tontos en cuanto ve usted a lo que nos conviene. Porque hay un diablo que me dice: Mira esto, es lo que te conviene. ¿no? Es como que pasaría si un trabajador viene, viene uno y le contrata y dice: Ven, trabaja conmigo. Hoy, ¿sabes qué? Mira, te voy a enseñar lo que te conviene. Trabajar, te conviene a ti trabajar unas 15 horas diarias y ganar como que trabajar media horita. ¿Está bien? Así te conviene a ti. Tu salario va a ser como que hubiese trabajado media hora. Pero te conviene trabajar las 15 horas. No, te dicen, no eso no me conviene. Exactamente, es en el modo de Dios así. Satanás nos ha hecho al revés. El problema es que usted lo aceptó. que Cuando alguien acepta, oye, ¿dónde trabaja En tal, en tal lugar. ¿Cuántas horas? 15 horas. ¿Y cuánto ganas? Bueno, la hora me pagan hasta este, tal vez la hora. 4 dólares la hora. ¿Sí? Pero como yo gano media hora, nomás me dan 2 dólares. 2 dólares por 15 horas. Sí, pues es que eso es lo que me conviene. Y llamamos a las cosas aquí, todas las cosas aquí son falsas. Y llamamos a lo que no nos conviene como que nos conviene. Observe, observe. Nada más un ejemplo. Cuando usted aquí se bombardeó, el diablo dijo, mira, esto es trabajo. Todo aquello que le da recursos, todo aquello que le da ganancia, el diablo quiere que usted vaya. Uy, tengo que trabajar. Aquello que le da ganancia, voy trabajar otra vez. Le da ganancia, pero usted se pone en medio, tengo que trabajar. Observe, pero alguien le dice Hoy vamos a, vamos a jugar un partido de fútbol Oye vamos, aquello que no le va a dar ganancia aquello que, aquello que además le van a hacer apostar Y pierde su apuesta Y aquello que le van a agarrar a golpes Y lo van a tirar por el suelo Pero usted le pone tantas ganas De donde no va a sacar nada Le pone tantas ganas Está al revés o no está al revés El pensar y el actuar de la persona Está al revés ¿Quién lo ha hecho así? El diablo, para que viendo no vea Oye, no, eh. no. entienden. No se convierte. Su corazón engrosado. Al diablo ha hecho un gran trabajo. Para colocarlos en una condición que dan lástima y le uso un Señor, ayúdame nada más. ¿Se da cuenta? Entonces, todas las cosas que no le conviene, ahí no. Mire, piénselo. Va a trabajar y va a ganar. Pero qué tal si fuera al revés? Oye, voy a trabajar, voy a ganar dinero. ¿Qué si le pusiera todas las ganas que le ponen para ir allá, que se lanza y dice, ¿qué importa si se si, si, si lesiona? No importa. Y todavía viene, oye, me golpearon, mira aquí, oye, me han hecho una herida por acá, me han hecho una herida. Por... Pero si se va al trabajo, me plantó una espina y yo no puedo trabajar. ya ¿Ah? ¿Se da cuenta? Así está la, la mente de la persona. Satanás ha trabajado y así nos parece. Pero si se da cuenta, nadie dice está loco porque piéselo, está cansado, uy, estoy cansado 5 de la tarde, uy, vamos a jugar. Se acabó el cansancio. Usted dice por qué. El cerebro de la persona está bien trabajado, bien amoldado para operar de esa manera. Entonces, dice el verso 15: Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con labios hoy en qué? Pesadamente los ha hecho, ve usted, los ha hecho tan tremendamente astutos, Satanás, para que las cosas de Dios se oyan así, parece tan pesado. La carga del diablo se da cuenta que es tan horrible en las livianites, mira, y la de Dios, uh. entonces las cosas de Dios se ve tan pesadamente. Porque el diablo sabe que hay una ley. El que no disfruta las cosas de Dios, ¿eh? ¿no dijo Deuteronomio 28? ¿Por cuando no recibió, no, 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 ve... No, eh, ¿Guardaste la palabra de Dios con gozo, con alegría de corazón? Entonces, el corazón de este pueblo se ha engrosado. con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Hermano, ¿cómo que han cerrado, no lo ven los ojos abiertos? Pero esa abertura de ojos es como que estuviera cerrado. Está cerrado a todo lo que les conviene y solamente está abierto a lo que nada les conviene. los ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. ¿Y qué? Y yo los sane. Yo quiero hacer una hora con ellos, pero hay un trabajo que en ellos está está operando. Su ver, su oír, su entender, su pensar. ¿Por qué? Porque aquí nosotros caminamos de esa manera. Deja que el creyente entienda. Sí, Señor. Ser cristiano significa que voy a pasar de un mundo a otro. Voy a, voy a entrar de este mundo a otro mundo. Se da cuenta, jamás seré de este mundo. Por lo tanto, mi ver no puede ser así. Observe nada más en lo natural. El que va en el automóvil, uh, mirando por acá. Que se pongan a mirar, viajaron de aquí a Lima. Uno para automóvil y el otro por avión. ¿Han visto lo mismo? ¿De qué va a hablar el que hoy, oye, vi una nube bonita, estaba arriba? ¿Sí? Oye, vi la montaña de allá, vi tal vez un paisaje por la selva y por, por la cordillera, y mira, me tomé una fotos y mira, se veía bonito abajo, y tal lugar, el otro dice, hombre, si yo nada más venía por un desierto, ¿qué, qué, qué cordillera estás hablando? ¿Qué, qué, ¿Qué hermoso paisaje? Estás mal tú. Vamos, son personas, su cuerpo no ha cambiado. Pero el mundo donde de la forma de viajar, al cambiar la forma de viajar, su ver cambió. ¿Se da cuenta? Entonces, como si nada más se queda, se queda la gente bajo la enseñanza de hombres que han sido enseñados por otros hombres. Entonces nada más están hablando de lo normal. Pero cuando vinieron a la enseñanza que venía del cielo por Jesucristo, que no era esa enseñanza humana, venía del cielo, entonces cambiaron de un mundo a otro mundo. Por eso que en las edades no pudo lograrse esto, porque en las edades nada más era lo que el hombre captaba, lo que el mensajero captaba, y ese poquito nada más que captaba les parecía. Pero no captaba la plenitud, la plenitud se perdió porque no eran profetas, eran reformadores. Pero en este día Dios abrió los siete sellos y soltó una vez más desde el cielo la enseñanza. Y si un predicador entendiera eso, entonces él diría voy a trabajar de tal manera para proyectar nada más lo que ha venido del cielo. Porque si queremos que la gente, la vida de la gente cambie y sea sacado de este mundo a otro mundo, solamente es y puede ser por lo que vino del cielo. Desde Génesis, el hombre no puede solucionar sus problemas, ni el de él ni el de otros. Pero si hay alguien que lo puede hacer, Dios vino del cielo y solucionó el problema de, de, de desnudez de Adán. ¿Quién solucionó la desnudez de Adán? Adán no pudo. Dios tuvo que descender del cielo. Y proveerle la vestimenta correcta. Dios vino del cielo a solucionar el problema de Adán desde Génesis. Aleluya. Y en este día, una vez más, un pie en la tierra, otro pie en el mar, Dios ha descendido del cielo con el libro abierto. ¿Para qué? Para solucionar el problema de nuestra denudez. Para ver lo que debemos ver. Para entender lo que debemos entender. Y actuar en lo que debemos actuar. Aleluya. ¿Qué realidad? ¿Se da cuenta? Por eso, por eso, por eso le digo, ¿ve? Uy, no vamos a llegar al tema bueno. Al punto donde queríamos llegar, pero cuando miramos estas cosas, podemos ver cómo las cosas están. Tomando Cristo muerte y tornándole en vida, qué tremenda realidad a la que Jesús nos llama. Muy bien, avancemos un poquito. Volvemos al párrafo 58. Dice, la iglesia de Mirna se había ido con la corriente, lejos del original, había llegado a ser híbrida, había cruzado, así como Eva, usted bien sabe que un híbrido es el resultado de la mezcla de dos especies. Lo que nace de esa mezcla ya no es puro, como el original, es mestizo. Así como cuando Eva permitió que la bestia se mezclara con... Su simiente con la de ella, entonces concibió una criatura llamada Caín, que no era puramente humana, era igual, era de aquel maligno. Note usted cuán diferente era de Abel. te cuán diferente era de Seth. Él odiaba a Dios, no obedecía a su palabra, perseguía y mataba a los justos. Y él se consideraba más alto que la palabra de Dios. Observe, qué tremenda cosa hay aquí. Pero bueno, por el tiempo no vamos de repente a entrar. Pero se da cuenta, cuando lo híbrido entra, lo híbrido no puede, aunque quisiera. Es más, no quiere, no, no, no quiere, no desea y no puede: amar a Dios, obedecer a Dios, honrar a Dios, no puede. Lo oye, oye a Adán, oye a lo mismo que Abel. Sabía la verdad, pero no quiere. Cuando lo híbrido entra a en nosotros, ahí uno está: yo si sí quiero, pero no puedo. No, mentira. Usted, si quiere, puede. La única cosa que impide es que lo híbrido esté ahí. Por el tiempo, rápidamente aceleramos un poquito, adelantamos y luego, si me permite, ya volvemos otra vez a tocar esto. Avancemos al párrafo 62. Al párrafo 62. El párrafo 62. Antes del párrafo, cita el texto de Éxodo 13, 13 que hemos leído: Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su servicio Y también redimirás al primogénito de tus hijos ¿No? Cuando nosotros leímos Éxodo 13 Volvamos a leer Decía el verso 11 Cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo Como te ha jurado a ti y a tus padres Y cuando te la hubiere dado Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales y los machos serán de Jehová. Observe, Dios diciendo: cuando entres a tu tierra, hay una ley. Hay una ley dada por Dios para, para el pueblo de Dios en la tierra donde Dios les colocaba. Hay una ley. Y esa ley era que todo primogénito, todo primero, sea de animal, sea de persona, desde Dios. Es de Dios. Todo primogénito. Por eso decía Pablo en hebreos que somos llamados a ser los primogénitos de Dios. ¿No? Entonces decía el verso 2 Dedicarás a Jehová todo aquel que a sí Asimismo todo Primer nacido de animales Los machos serán de Jehová ¿No? Ahora pero aquí hay algo Un detalle más Todo primogénito de no redimirás con un cordero Si no lo redimieres quebrará su servicio También redimirás al primogénito de tus hijos ¿No? ¿De qué consistía la ley de la redención del primogénito? ¿Sí? Decía, de, de, decía que, que todo animal primogénito era de Dios, ¿no? Tenía que ser para Dios, pero si era su hijo, el hijo primogénito no podía ser sacrificado para Dios. Entonces se, se redimía, se hacía un sacrificio, se daba en vez de, en vez de él, se hacía un sacrificio por ese niño, el cordero y todo por el estilo. Entonces, pero hay, había aquí algo, dice, que cuando, cuando venía un asno, ¿no?, un asno no se podía ofrecer como sacrificio. El asno. Pero dice, más todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Si no lo has redimir, tienes que matarlo. ¿Eh? También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, la Biblia dio esta ley: que el asno, no, 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 el asno no se ofrece como sacrificio. Dios, todo primogénito, pero el asno no. Pero siendo que es primogénito Hay que redimirlo En vez de sacrificar el asno Hay que sacrificar el cordero Por un asno ¿Pero por qué? Volvamos rápidamente a la edad, A la edad de Esmirna A la edad de Esmirna entonces vemos el párrafo 62 Ve usted El asno puede ser redimido Todo miserable pecador puede ser redimido Por el sacrificio de la sangre de Jesucristo o sea, ¿A qué tipificaba el asno? A un pecador, a uno que nunca Ha tenido a Cristo Para mostrar si un pecador tipificando a un asno ¿no? Puede ser redimido Por el sacrificio de la sangre de Jesucristo O rechazado O rechazando el a Cristo Ser rechazado el mismo pero el mulo, un híbrido. ¿Se da cuenta? Toda la Biblia busque. Para el mulo no había redención. Pero había mulos también en los días de la Biblia. ¿Se da cuenta que saló valgó en su mula? Sí. Pero para el mulo no había redención porque el mulo es el cruce de dos especies. De la yegua y el burro. Son dos especies diferentes. Y lo que, lo que es híbrido no tiene redención. Y, y eso es lo que nosotros debemos examinar. Dentro de nosotros está el hibridez. Dentro de nosotros está toda cosa, toda cosa errada. Si no salimos de eso, no puede haber redención para nosotros. El profeta dice: Ve, piénselo. Es terrible cuando el creyente hibrida, se permite la hibridación dentro de él. Va, va, vamos a detenernos un poco ahí porque, por el tiempo. Entonces dice: Ve, pero el mulo no, puede, no se puede redimir. Para él no hay redención, para él no hay sangre. No puede haberla, porque el mulo se refugia en la iglesia. No. Entonces, Satanás busca trabajar, dice: ¿Cómo hace el híbrido el mulo? No, un mulo en lo natural, para él no hay redención, la Biblia no da. Pero un mulo en lo espiritual, que es el cruce de dos especies, ¿cómo actúa? Para él, solamente la iglesia. Vamos a parar ahí por el tiempo. No vamos a ir más allá. Y todo esto, en esmirna. ¿Cómo Satanás trabaja? ¿Cómo logra sacarlos? Y de esa manera, una vez, una vez que los saca, se reduce todo el potencial de cada, del ser humano. Todo su verso entender, su deseo, todo eso se reduce tan mínimo que no opera en su plenitud. Cuando Jesús viene, Él cambia todo. Por eso le decía a la odisea, ciega miserable, ungue tus ojos con colirio para que veas. Para mostrar que no está viendo. Y lo que está viendo de nada le sirve. ¿Recuerdan cuando Eliseo llegó a ese ejército? Lo que ellos, ellos no es que estaban ciegos, solamente estaban ciegos a quién? A Eliseo. Todos los demás veían y al ejército. Entonces dice el profeta, lo que veían no les iba a salvar, de nada les servía. Lo que no veían los iba a hacer prisioneros. Satanás ha buscado cegarnos de aquello que nos conviene, aquello que no vemos, pero fe. Ve. ¿Se da cuenta? Por la palabra de Dios viene a traernos de regreso esas cosas. Vamos a parar ahí. Que Dios lo bendiga a cada uno de los hermanos y vamos a orar. <laughs> Aleluya. Señor Jesús, queremos agradecerte, Señor, este tiempo que nos has asignado para estar alrededor de tu palabra mirando, Señor, con interés, con expectativa y. De una manera Señor fija esas verdades que has Señor hecho resaltar con el mensaje para este día nos enfocas en ellas nos muestras Señor la obra hecha del diablo en nuestras vidas y tu gran amor tu poder y tu gloria para sacarnos Señor de ello solo ayúdanos Señor a no ser como ese preso que rechazó a aquel que lo podía salvar la vida o que rechazó su perdón el otro ayúdanos Señor a reconocer lo que realmente nos conviene y poder prestar atención, seguir su instrucción, Señor. Ser agradecidos con lo que tú nos has permitido, Señor, ver y obtener. Gracias por este tiempo que nos das, por el compañerismo con los hermanos en los diferentes lugares y por los medios que provees para juntarnos. Muchas gracias por todo ello. En el nombre de Jesucristo, Señor, queremos encomendarnos a ese liderazgo sobrenatural donde tu palabra puede ser siguiendo, instruyéndonos, Señor, en nuestro mundo interior. Sacándonos del mundo, Señor, de la muerte, al mundo de la vida. Confiando en ellos, Señor, muy agradecido por todo. Amén. Dios los bendiga a todos sus hermanos.